A la costa, bueno, una dosis adicional de paciencia porque parece que va a ser un viaje largo. Gracias, queridos Anoto. Eh, a ver, eh, miren lo que tenemos acá de fondo. A ver, se ve. Sí, la corrupción mata. ¿Por qué traemos esta, esta frase, esta, esta oración eh, acá? Porque mañana se cumple un nuevo aniversario, un nuevo aniversario, eh, ocho años ya, del desastre de Once. ¿Se acuerdan? El, el tren que no frenó, 51 muertos. Y, y tenemos una particularidad este año, que ha cambiado el gobierno, ha cambiado la situación política y dos, al menos dos de los máximos responsables de, de la tragedia de Once, están saliendo en estas horas a, a hacer discursos eh, defensivos realmente que son eh, insultantes, eh, inhumanos. El, 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 uno de ellos es el de Julio De Vido. Lo contamos el otro día, Julio De Vido que está condenado por la tragedia de Once, eh, haciendo mitines políticos, eh, paseándose por su pajarera pidiendo que reformen la constitución, como si nada hubiera pasado, llamándose preso político. Cuando la corrupción mata, se supo y se probó en la justicia que la tragedia de Once fue responsabilidad directa de la corrupción de un montón de plata que tenía que ir a, 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 a los trenes, a, a las vías de los trenes, a, a, a los frenos de los trenes, iba para otro lado. Se la gastaban, se la patinaban, se la robaban, la usaban para otra cosa. Un montón de cosas pasaron, pero no fue a los trenes. Entonces sí la corrupción mata. Y el último en salir fue Ricardo Jaime. Ricardo Jaime, saben que era el secretario de, tra de, de transporte de, de ese gobierno, de, del gobierno de los Kirchner. Y salió a decir que había un complot, que había habido un sabotaje en contra de ellos. Que los 51 muertos no habían sido responsabilidad de ellos, sino que habían sido producto de un sabotaje para perjudicarlos a ellos. Como si ellos fueran el centro del universo y, 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 y este desastre hubiera sido eh, para molestarlos a ellos. Ese nivel de locura es el que estamos viviendo en estas horas. Por eso este aniversario tiene un, un calor muy muy particular este año. Este es el textual de Jaime, a ver si lo podemos ver. Eh, sí, estoy preso por un sabotaje, fue una decisión política de Bonadío, el juez, de instalar la frase la corrupción mata. No, la corrupción mata no la instaló Bonadío. Una de las personas que instaló la frase la corrupción mata es nuestra invitada de hoy, que es eh, la madre de, de Lucas Menguini, ya, lo, ya la conocen. De una de las víctimas, y es la que agarró la bandera ella y algunos familiares más, agarró la bandera del pedido de justicia, convirtió esta causa en una, en una gran gesta eh, jurídica, pero sobre todo humana, y la recibimos acá. Vamos a hablar con María Luján Rey. ¿Cómo anda genial? Bien, Tato, gracias. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Qué te pasa, métanse todos chicos, qué te pasa con este aniversario? ¿Por qué es distinto a los otros? La verdad es que es distinto a los otros porque nos encuentra con muchos familiares menos ah. de los que empezamos y entonces entendemos que cada vez son más las víctimas que se llevó esta tragedia. Ah, qué fuerte eso, porque se van, se van, se van muriendo los padres, los, fam los, los familiares de la, la mamá la de Tatiana, Mónica, eh, que, que le habrán visto que estuvo siempre con nosotros. Eh, bueno, nada, hermanos, claro. padres. La realidad es que, que también nos, nos toma como otras veces esperando fallos de la justicia que, que no logramos entender por qué se demoran. Y después, como vos relatabas recién, esto de seguir escuchando a ciertos personajes, que ya no nos sorprenden pero pero es que sí entiendo que tienen la posibilidad de seguir hablando y diciendo lo que dicen porque la justicia no termina de resolver uh -huh. eh, con su fallo. Porque claro, hubo condenas, hubo juicio oral, hubo todo, pero eh, ellos pueden seguir diciendo que no hay condena firme con esta cosa de que las causas en Argentina no terminan nunca. Y cada vez eh, falta más para la firme, porque firme, eh, lo dije siempre y yo lo sostengo, para mí debería ser considerada firme después del juicio oral. Eh, que aparte es lo que el ciudadano común espera. Uh -huh. Digo, rara vez, y a mí me ha tocado acompañar muchas causas, rara vez uno ve que termina el juicio y los condenados con que. Penas privativas de la libertad son esposados y llevados a cumplir su pena en una cárcel uh -huh. común como debería ser y como todo el mundo cree que es. No, nosotros ese diciembre del 2015 escuchamos condenas de nueve años y los vimos salir por la misma puerta. Tuvimos que esperar casi tres años para que Casación confirmara las penas. Eh, recién en octubre del año 2018 fueron uh -huh. a, a la cárcel y hoy. Escuchar que Jaime, eh, que afortunadamente tuvimos la noticia, se le negó un pedido de domiciliaria. Ah, pidió la domiciliaria. Sí, vienen Jaime. pidiendo cada vez que tienen oportunidad. Uh -huh. También Juan Pablo Esquiavi. Esquiavi, las veces que lo ha hecho, lo ha hecho aduciendo problemas de salud. Cuando muchos ciudadanos recordarán conmigo que no se lo escuchaba tan mal hablando del operativo puf, Puff. puff Sí. ¿Pero, qué, pero ¿qué te pasa cuando vos lo escuchás a Jaime diciendo esto es un sabotaje? Es que creo que repite cosas y frases que dijeron otros no, pero antes. ¿Qué te pasa, a vos? Me no pasa Me pasa que eso. me da bronca, pero <risa> <Claro>. <risa> ya está. También siento oh, que es claro. muy cobarde. A ver, eh, si tuviera pruebas de lo que dijo, las hubiera presentado en el juicio. No logró eh, ni probar. Y tampoco lo dijo porque... En los medios dicen una cosa, pero en la justicia claro. dicen otra. Eh, Jaime no dice en su fundamento para pedir la domiciliaria... Fue un sabotaje, claro. Ni siquiera dice que es un perseguido político. Tampoco lo dijo Julio debido Ellos no hablan de, de ser... Presos políticos en sus fundamentos. Mm -hmm. Hablan de ser pobrecitos, personas con una salud endeble, eh, que tienen problemas familiares, claro. que tienen que atender a la víctimas. madre. Claro, sí. que Ellos uno. Son en... Claro, pero digo, a la ciudadanía, por los medios, salen a ponerse como otro tipo de víctimas, ¿no? Y no son víctimas. Ni de una cosa ni de la otra. Bueno, ¿y ¿qué sentís cuando de, por parte de este nuevo gobierno que asume también hay muchos que dicen y hablan de presos políticos? Porque bueno, ellos pueden decir eso para defenderse, pero también personas que están dentro de las instituciones hablan de presos políticos. Sí, es tremendo. En nuestro país no hay presos políticos. Hay políticos que están presos porque decidieron usar a la herramienta que es la política para enriquecerse para hacer negocios espurios sin importarle las consecuencias de sus actos y porque creyeron que la impunidad se iba a sostener y creo que hoy todos estos que hablan de presos políticos van en camino o por lo menos están haciendo todos sus esfuerzos para conseguir que, que la impunidad los cubra sí. digo cada, cada vez que escuchamos o cada, cada noticia que sale y que tiene que ver con la justicia, a mí me da la sensación de que lo que único que buscan es la impunidad. ¿Y crees que puede pasar que de repente eh, Jaime puede quedar libre, Debido a que ya está en su quinta, puede quedar libre sin tobillera, eh, lo mismo es Chiavi? ¿Crees que eso puede pasar en cualquier momento? Yo creo. Eh, espero, confío en que para todos los condenados en el primer juicio por la tragedia de 11, prontamente la Corte Suprema ratifique esas penas. Y, y, a ver, soy muy clara, los familiares nos hemos opuesto cada vez que han pedido beneficios a aquellos que consideramos que lo están haciendo como como un, digamos, como un abuso de, de, lo, de, de lo que le permite el sistema. Nos opusimos a, a, a la salida trans, a, a la prisión domiciliaria de Jaime como lo hacemos con Eschiavi. Hay otros condenados por la tragedia de once que realmente presentaban problemas de salud y que han obtenido este beneficio. En el caso de Julio de Vido, lo que estamos esperando es la, la Cámara de Casación. Es inentendible sí. que la Cámara de Casación todavía no ratifique las penas. Julio De tiene... no pasó un día preso por la tragedia. Claro, de eso hay que decirlo. De Vido está preso por la causa de Rioturno, sí. no por la tragedia. Fueron de prisiones preventivas. Tuvo varias prisiones preventivas en varias causas. En algunas se la fueron levantando. Él hoy está cumpliendo una prisión preventiva domiciliaria por otra causa. En la causa de 11 Julio De ha sido condenado. Por el delito de la administración fraudulenta, es por la plata que se robaron. Pero estamos esperando que Casación también lo incluya en el estrago, como lo hice en su momento con Jaime. Escúchame, vos te entraste a partir de, de, de tu lucha personal, eh, que, que, que todos admiramos mucho, ...te eh, fuiste invitada a participar de la vida eh, política. Yo me acuerdo cuando, cuando lo contaste, yo te dije, me alegro mucho por la política, pero te voy a empezar a criticar, ahora sos política. Eh, ¿Por qué la política no logra...? Eh, cambiar esta, este, este, extrem, este extremo poder que tienen los jueces, esta discusión sobre cuándo hay, cuándo hay causa definitiva, cuándo eh, hay sentencia definitiva, cuándo no. Eh, ¿Qué pasa ahí? La, la política es cómplice de esta justicia eh, que, que, donde reina la impunidad. ¿Cuál, ¿Cuál es el nudo del problema? Sinceramente yo esperaría que, que no fuera así como vos decís. Sí creo que que nos falta todavía mucho para que la justicia sea ese poder independiente. Eh, pero por sobre todo ese poder que le dé a la respuesta al ciudadano común la posibilidad de sentirse seguro y de reparar en alguna cierta medida lo que el estado no logró. este. digamos evitar. evitar. Sí. la verdad es que antes no era así. Antes una sentencia quedaba firme cuando lo dictaba un tribunal oral, eh, por cuestiones de tiempo y porque se demoraban y porque de repente alguien iba a cumplir una condena y después de la apelación resulta que le bajaban la pena y entonces había estado más tiempo detenido de lo que finalmente eh, la instancia superior condenaba. Se acuerda con que la cámara de casación sea la que deja firme las penas y a partir de ahí. Pero la realidad... Eh, es que yo lo vengo diciendo desde que me tocó a mí saber lo que era esperar estos tiempos y entiendo que hay que trabajar para que la cámara de casación tenga estipulados los tiempos nosotros teníamos un año para conformarnos como queréis antes no importa el dolor, claro. no importa si tenés la plata para conseguirte claro. un abogado penalista, no importa si tenés la familia destrozada, no claro. importa tu salud. Hay un año te da la justicia. Hay desigualdad. Ahí tenés tiempo. También tienen tiempos otros, otras eh, instancias del proceso judicial. Eh, el, digamos, el único proceso que, digamos, no tiene ningún tiempo, y por eso vemos que a veces Casación se toma 10, 15 años... ¿Y qué pasa en 10, 15 años? La gente se olvida. Sí. Ocho años hablamos de la tragedia de Once. Hoy muchos de los que se suben a los trenes del Sarmiento creen que fueron siempre así. Pibes que van a estudiar y que no saben cómo se viajaba en el 2012. Y entonces cuando pasa, me acuerdo que... Un fallo que hubo de casación que tenía que ver con María Julia del Sogaray. Pasado 20 años, Mi hija ni sabía quién era. Bueno, el otro día lo condenaron al bueno, delete. Entonces, ahí está. Digo, casación debería tener tiempos prudenciales, obviamente, porque le tienen que permitir revisar... Un fundamento. El fundamento del top 2 en la tragedia de 11, en el primer juicio donde se condenó a 26 personas, eran 700 páginas. Yo lo pude leer en 15 días. A casación le llevó tres años y medio. Y con el de debido estamos desde hace más de un año, más de un año, esperando la confirmación. Y entonces ahí ya no tendrían estos personajes lugar para seguir. Victimizándose como perseguidos políticos, ni, ni, ni tampoco para seguir eh, seguir hiriendo a los familiares con frases tan poco felices como la de Jaime. ¿Quién fue el principal responsable de la tragedia de Once para vos? Penalmente entiendo que Julio De Vido. Políticamente entiendo que Cristina Kirchner. ¿Qué, qué, qué, hace, ¿Qué hacen mañana? ¿Qué hacen mañana los familiares? Eh, un acto como siempre, pero ¿cómo se pasan estos días tan especiales? Es difícil. Eh, mañana hacemos un acto 8.30 de la mañana en el andén 1, que es donde está nuestro memorial de corazones. Eh, como siempre lo hemos hecho, aún con lágrimas y con el dolor a flor de piel, vamos a estar compartiendo <coughs> arte, una poesía que han escrito familiares de víctimas, una canción que, que va a interpretar también otro familiar. Agradecemos a Juan Vitali que va a estar acompañándonos para, uh -huh. para ordenar un poquito el acto. Leeremos el comunicado como lo hemos hecho siempre estos ocho años, un comunicado que es la voz de los familiares y haremos una ofrenda floral en el monumento. Ahora que está, viste que estamos todos a este, este verano quebrados por el caso Fernando. Tremendo. Y oh, bueno hoy hay un caso espantoso en Santa Cruz. Terrible. Eh, terrible. terrible. Eh, vos sos una mujer que ha, que ha escrito mucho sobre esto, lo has pensado mucho. Eh, cuando uno ve desde afuera estos casos dice, yo, no, yo me muero, a mí, yo no podría hacer más nada. Eh, apre ¿Cómo aprendiste a convivir con el dolor? ¿Qué, qué le podés decir a, a la gente que, le, que, que se enfrenta con estos casos? Es tremendo, no hay, no hay receta, no hay manera. Eh, cada uno va a hacer lo que puede. Yo sí le hablaría a los otros, a los que no les pasó, ah, eh, a qué los bueno. que fácilmente qué bueno, qué bueno, dale. saben decir si se llora mucho, si se llora poco, <laughs> si se ríe mucho, mm. si se ríe poco. Pareciera que todo el mundo tiene la receta de qué es lo que hay que hacer, bueno. si hay que ir acá o si hay que ir allá. Eh, les pediría que, que hagan ese ejercicio que yo sé que nadie quiere hacer y que es por dos minutos nada más imaginarse en los zapatos de cualquiera de esas personas eh, y desde ahí respetar todo lo que haga una víctima todo lo que diga es lo que puede y y nadie nos enseña. Así como, viste, cuando te mandás macana siendo papá o mamá, que te dice, no, no Se hay un prende, librito, claro. nadie me enseñó. Bueno, hacer víctima, a convivir con el dolor, eh, no hay una receta, no hay manera. Lo único que ayuda es, sin duda, el cariño, el acompañamiento, el sentir que, que tenemos la posibilidad, sí, de elegir qué hacemos con ese dolor. Eh, que necesitamos de ayuda, pero que elijamos que ese dolor no nos convierta en lo que no somos. Eh, uno puede ver a la, a la mamá de Fernando llorar desgarrada, eh, y no tengo ninguna duda de que desde ese dolor, porque aparte le he escuchado, ella pide justicia. Las víctimas pedimos justicia, no pedimos venganza. Enterrar un ser querido no nos convierte en malas personas, no nos convierte en, 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 en personas con, con, con rencor, necesariamente. Y eso es también un esfuerzo que hay que hacer y para el que pido acompañamiento siempre, sobre todo del que tuvo la suerte de que no le pasó. Gracias. A vos. Vamos a una pausita y seguimos, dale.